Quiero partir por decir, estoy muy agradecido a los intérpretes, les estoy dando una tarea difícil. Voy a mostrarles muchas cosas diferentes y no relacionadas entre sí. Going to begin by showing you three different pieces of research. Porciones de investigaciones diferentes. That was an Italian experiment. Era un experimento italiano. To see para ver how much weaker cuanto you would have to make gravity on the surface of the earth, que la gravedad fuera so that people would be able to run across the surface la gente of a pueda pond. Correr sobre la superficie de un tranque. This is from a patent. Esto viene de un patente. Granted in the year 1965 to George and Charlotte Blonsky, a married couple who lived in New York City. They described their invention as a device to assist women in giving birth using centrifugal force. This device, as you see, consists of a large round table and some machinery underneath it. When the woman is ready to deliver her child, she lies on the table on her back. They strap her down, and then the table is rotated at high speed. The child comes flying out. This is a report that was published in a biology journal in Europe. As you can see, it's the first scientifically documented case of homosexual necrophilia in the mallard duck. These three things that I've just shown you very quickly, I hope you agree that each of these deserves to get some kind of prize. And each of them has. Premio, each of the people who did these have been awarded an Ig Nobel Prize. And I'll explain to you a little bit about what that is. Un Nobel I have a magazine called The Annals of Improbable Research. I collect improbable research. Annales de Investigación Improbable. Ig Nobel Prizes are about improbable research. By improbable, I mean unlikely, improbable, and I mean no unexpected. Probable, that's really the meaning of improbable. It's not what you expect. That's the kind of thing that I like, that I collect, no that I write about. Es el tipo de cosas que me gusta, que colecciono y escribo sobre esto, y damos premios para esto. So cosas que sorprenden that they make you de alguna laugh, manera, sorprenden porque te hacen reír. You know this word hiccups. Conocen esta palabra, hipo. And it's repeated here because there is a form of hiccups, maybe you're familiar with it, that lasts more than just a few minutes Que duran más de there's a form of hiccups minutos. That lasts for not even days, but weeks, months. It's called, meses, the doctors have a name for almost semanas, everything. Meses, it's called intractable los hiccups. Doctores lo llaman it's funny when you hear about it, but if it happens to you, it's not funny. Cuando it's tragic. Doctors si have never known how trágico, to treat this successfully. Los doctores no that was true until a few years tratarlo, ago when a man éxito. Named Dr. Francis Fesmire came up with the first atrás, reliable Dr. treatment Fesmire for intractable hiccups. He published a medical paper about it. El hipo this is the beginning of his paper. It's called Termination of Intractable Hiccups with Digital Rectal Massage. Rectal there are some technical terms in this. Termination means the end. Intractable hiccups, you know, it's hiccups that cannot be stopped. Digital, he means this kind of digit. Este tipo de dígito. Rectal, is there anyone rectal? Who needs help with that word rectal? Ayuda con esa palabra, rectal? Right. And massage. Y masaje. That's how he cured. Así curaba el hipo. This is Dr. Fesmire. Aquí tenemos al Dr. Fesmire.
At the Ig Nobel Prize ceremony, giving his acceptance speech, is it possible to turn the lights down a little bit? If we can turn the lights down, that would be great. Sería fantástico si lo pudieran hacer. This is Dr. Fesmire. He gave a wonderful speech. And every year he asked if he could return to the Ig Nobel ceremony to say hello, take a bow. He came back several times. He always told me that one of his dreams was to someday travel with me, because I go around the world and I do talks similar to this about the Ig Nobel Prizes, and he wanted to come especially to Europe. That was his dream. Someday he would have a doctor. He has no free time. He hoped that one day he would have time to come and talk to the world about his great achievement. Now, I have some news which is not happy news. Several months ago, Dr. Fesmire died unexpectedly. I'm not sure what caused it, but it was unexpected. There were obituaries in the newspapers. It was obvious his colleagues respected him and loved him. Thank you. But he will never be able to come and travel and talk to audiences about this. I would like to ask you a favor, a personal favor. Could you help me in a small way to honor the memory of Dr. Francis Fesmire? I ask each of you to please just raise a finger for Dr. Fesmire. Thank you. This is the one criterion for winning an Ig Nobel Prize. This is the only thing that we judge people on when we select winners of the Ig Nobel Prize. The person has done something that makes people laugh and then think. There's something about what they did that's funny. When you first hear about it, you have to laugh. It's funny. It's so unexpected that it's funny. A week later, it's still bouncing around in your head, and you want to tell people about it. You want to explain it and argue. If it has those two qualities, it's a good candidate for a Nobel Prize. Every year, we get something nearing 9,000 new nominations for the Ig Nobel Prize. We give 10 prizes every year. They're not necessarily for things that happened in the past year. Durante el año pueden regresar 50 años más atrás si es necesario, pero año a año obtenemos mucho más nominaciones de las que podemos manejar. Alrededor del 10 al 20% de todas las nominaciones son personas que se autonominan. Ellos casi nunca ganan, ¿eh? A propósito, si ustedes quieren ganar un premio Nobel y están tratando de hacerlo, ciertamente van a fracasar. No quiero desanimarlos de hacer lo que quieran hacer. Por favor, háganlo, pero mantenga las expectativas bajas con respecto a las cifras, porque es muy difícil ganar estos premios. Además, tiene que saber que casi en todos los casos, cuando elegimos a alguien que vaya a ganar un premio Nobel, nos juntamos con esa persona muy calladamente. Si es un equipo, nos juntamos con el equipo, nos ofrecemos muy calladamente la posibilidad de tener este gran honor y de rechazarlo. Si dicen que no, ese es el fin de la historia, nunca le decimos a nadie. Nunca ocurre. Estoy feliz de reportar que casi todo el mundo que fue ofrecido este premio ha decidido aceptarlo. Veo uno de ellos sentados aquí. Él va a hablar con ustedes mañana con respecto a alguna de su investigación. Pero por favor, díganle a Diego Golenbeck, por favor, se puede parar y tome un, por favor, haga una inclinación hacia el público. I'll tell you what happens if you win an Ig Nobel Prize, if you decide to accept it. First of all, you get an Ig Nobel Prize. It's handmade. It's a different design every year. It's always made from extremely cheap materials. This was the prize this year. I will not attempt to explain it. Now, we don't have any money, so most prizes in the world give a cash prize. They give a lot of money. Mucho dinero, muchos billones de millones. Nosotros no tenemos dinero, nunca hemos podido darles nada de dinero a nadie. Hasta recientemente encontramos una forma. Este año, todos los ganadores o cada equipo que ganó un premio obtuvo un premio en efectivo. 10 trillones de dólares. Cada uno de ellos recibió de Zimbabue. You may remember Zimbabwe is a country that had a problem with inflation for a while. They began printing bills with larger and larger numbers. They got up as high as a bill
un billete que tenía el valor de 100 trillones de dólares y luego pararon porque declararon que todo esto era inútil. Compramos un sinnúmero de estos billetes, se pueden comprar por $4 en eBay, por lo tanto algo vale, ¿eh? Y se obtiene, además de estas cosas, una invitación de venir y ser parte de la ceremonia Ig Nobel. Ocurre en este edificio que está en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Es el lugar, tiene 11,000 personas, en la sala de clases más grande, un edificio muy impresionante. Y en esta noche del Premio Nobel viene mucha gente alrededor del mundo, periodistas vienen alrededor del mundo, los televisamos en internet en vivo, pueden ir a nuestro sitio web y pueden ver un video, y ahí para estar con las personas que ganan este premio, físicamente presentan sus precios nobles. Hay varios ganadores del premio Nobel, y es un momento muy bonito cada vez que se mantiene en secreto los ganadores. Por lo tanto, anunciamos cada ganador, cada persona se mira, y ninguno de los dos puede creerlo en realidad. Rápidamente les voy a contar con respecto a los ganadores más recientes del premio Ig Nobel. Pasó la ceremonia hace más de un mes atrás. Este premio en física este año se fue a un equipo de Japón por medir la cantidad de fricción entre un zapato y la cáscara de un plátano y entre una cáscara de un plátano y el piso cuando una persona pisa la cáscara de la banana que está en el piso. Aquí tenemos la publicación que se llama Coeficiente friccional bajo la piel de la banana o bajo la cáscara de la banana. Aquí es un detalle del estudio, pueden ver claramente qué es lo que está pasando acá. Y aquí tenemos el jefe que vino de Japón a Estados Unidos para aceptar su premio Nobel. Él compró este diagrama y piensa que le explica su trabajo al público. There were four Japanese television networks that came to cover this, and they were vicious. They were bowling over people to get to him to interview him. Pero acomodé el lugar. The Ig Nobel Prize in the field of neuroscience, a field we only occasionally give a prize. Este premio. The neuroscience prize el premio was de neurociencia to a team se entregó a un equipo de China y de Canadá. Que estaban tratando de entender qué fue lo que pasó en el cerebro de las personas que ven la cara de Jesús en un pedazo de torta o de, perdón, de tostada. Aquí se llama ver a Jesús en una tostada, correlacionados neuronales y el comportamiento de la pareidolia de la cara. Hay dos personas que están mirando que pueden ver diferentes patrones, ¿verdad? Al ver lo mismo. Eso significa problema. Aquí está su documento, su paper. Tenía personas a ver diferentes imágenes. Una tenía una cara fabricada y otra no. Pero dijeron que todas las imágenes tenían una cara y la mayor parte de las personas vieron una cara acá. Después de que se les dijo, si no solo decían que había una cara, no veían una cara. Y aquí tenemos uno de los miembros del equipo en la ceremonia, está recibiendo su premio de una ganadora del premio Nobel que está muy feliz. El premio Ig Nobel en psicología se entregó a un equipo de Australia, el Reino Unido y Estados Unidos. El premio en psicología por poner sorprendente evidencia que las personas que se quedan hasta muy tarde, promedio, more son más autoadmirantes, más manipulativos and more y más psicóticos que la persona que se levantan tempranamente en la mañana. This is the paper about aquí tenemos that. El paper que se llama Criaturas de la Noche, Cronotipos y los rasgos del triad
oscuro. Esta es una frase que una utiliza una para describir la personalidad en realmente muy desagradables en una persona. Esta característica, ahora en salud pública, el premio Nobel se otorgó a dos diferentes equipos. Dividieron y compartieron el uno es de Europa y el otro equipo es de Estados Unidos y de India. Ambos estaban haciendo lo mismo. Estaban honrados por investigar si es que es peligroso mentalmente que un ser humano sea dueño de un gato. Aquí tenemos dos de los papers de diferentes grupos. Un grupo estaba viendo registros médicos, una inmensa cantidad, miles de registros médicos. Estaba examinando los registros de personas que estaban tratados por doctores para mordeduras de gato. Y al mirar esto se dieron cuenta que había una gran fracción, no me acuerdo muy bien dónde está, pero aproximadamente un 50% de todas las personas que tenían un registro de haber sido tratados por mordiscos de gatos también tenían depresión. No causa un efecto necesariamente, pero sí existe una correlación. Y empieza a hacernos pensar, ¿no? Y a lo mejor en Europa fue el científico que salió de esto. Él ha estado examinando una especie de parásito que se llama toxoplasma que vive en los gatos, y se sabe que en los gatos, cuando esto se mete en el cerebro del gato, puede cambiar el comportamiento del gato tremendamente. Y encontró que con facilidad podemos desplazarnos de meterse del gato al ser humano y cambia la personalidad del ser humano. Aquí hay los dos grupos, aquí en la ceremonia Nobel, cuando recibieron su premio. Este debería ser, si ustedes están aquí, este es Rich Roberts, que es premio Nobel, como ustedes saben, que vino ayer, y traje un poco de video de Yaroslav Flager. Quizás quieren ver qué es lo que pasa en la ceremonia. También van a ver en este pequeño video el invento que nosotros ideamos, porque antes teníamos un problema en la ceremonia, había muchas personas que daban discursos muy breves. Entonces, ¿saben lo que pasa cuando ustedes dejan que las personas hablen? Estoy seguro que han visto los premios de la Academia, del Oscar. La noche es muy larga porque la gente habla y habla, nosotros resolvimos este problema. Se van a dar cuenta cómo. This award could bring to the attention of both the general and scientific public our discovery of and especially my really important discovery, the theory of frozen evolution. Therefore, thank you, IG committee, you general public, and you, toxoplasma, very, very much. Recomiendo este método altamente. Pero si lo tratan de elegir a una niña cuidadosamente, quieres, consúlteme, porque tiene que elegir a la niñita correcta. Tiene que ser uno de los seres más fuertes que pueden haber conocido en su vida. Y además es muy raro con los niños, porque tiene que ver justo la edad de 8, no sé por qué pasa más con mujeres que con niños, pero hay una niñita de 8 años que tiene una cierta de poder que ningún adulto jamás va a poder soportarlo, se lo puedo asegurar. El premio Ig Nobel para Biología se entregó a un gran equipo de la República Checa, Alemania y Zambia. Ellos ganaron por documentar cuidadosamente que cuando los perros defecan y orinan, prefieren alinear sus cuerpos al eje del cuerpo con líneas de campo geomagnéticas norte-sur de la Tierra. This is the paper they published. Aquí es el paper que publicaron. Se llama Los perros son sensibles con pequeñas variaciones del campo magnético. Here's some detail from the paper.
Y aquí tenemos detalles. They have an app for smartphones. Tienen una aplicación para smartphones. They're asking people around the world if you have a dog, mundo que si to download the app, pero pueden allow you ver la aplicación, gather your own data, pueden bajar y pueden recopilar los propios datos para mandárselos a los científicos si ustedes quieren seguir con esto. Aquí hay parte del equipo en esta ceremonia noble tratando de mostrar cómo esto funciona. The Ig Nobel Prize in the el field of art. Ig Nobel de arte. Los premios generalmente son por ciencias, pero a veces lo damos por otras cosas también. En arte dimos este año, un equipo de Italia lo recibió, que medía el dolor relativo que sufren las personas cuando están mirando a una pintura muy fea, en lugar de ver a una pintura muy bonita, mientras que alguien le está disparando la mano con un láser muy poderoso. This is the paper in which they explain what they were doing. Que lo que estaban haciendo. Se llama valor estético de las pinturas que afectan los umbrales del dolor. Aquí tenemos detalles, se pueden dar cuenta que son fotos neutrales, las feas, las bellas, el nivel de sufrimiento. Y aquí tenemos a Marina Tommaso, que es el líder del grupo que vino de Italia para aceptar su premio. We had a demonstration tuvimos meeting una demostración after of how this works. De cómo esto funciona. The Ig Nobel Prize for Economics was el awarded this premio year Ig Nobel para Económica este año. ISTAT es una oficina del gobierno oficial en Italia y nos dan estadísticas. Ganaron el premio este año por ser líder en cumplir el mandato de la Unión Europea, o sea, los países de la Unión Europea tienen su propio gobierno y este es un reglamento ahora que todos los países de la Unión Europea están requeridos a empezar a implementar. Europa, Italia, liderado por esta oficina, es el primero en Europa a decir sí, vamos a hacer esto. El mandato es que cada país aumente el tamaño oficial de su economía nacional, incluyendo las ganancias de la prostitución, ventas de drogas ilegales y otras transacciones financieras que ocurren entre participantes dispuestos. Esto fue hace un mes. Tres, cuatro días atrás hubo encabezados en todos los periódicos. Italia se sale de la recesión gracias a las prostitutas y las drogas. Los detalles, ustedes pueden buscar esto en internet, hay informes y son dados. Dice que gracias a este nuevo método de cálculo y solo a este nuevo método de cálculo, Italia no cayó oficialmente en una recesión financiera. Si siguen haciendo esto sin contar la prostitución y las drogas, estarían oficialmente en una situación de crisis financiera. El premio para la medicina la ganó un equipo de Estados Unidos por tratar hemorragias nasales que los médicos no pueden controlar. Utilizan un método de empacado nasal con franjas de chancho. Publicaron este paper como ese tratamiento para el epistaxis incontrolable en un paciente con hemorragia de Glassman. Trataron todo lo que podían probar con este paciente, no pudieron parar la hemorragia nasal y empezaron a buscar en la literatura en internet y encontraron un viejo método que no era común pero no era inusual hace 80 a 100 años atrás en algunos países de tratar este tipo de condición tomando they were quite careful to say they do not recommend this as the first thing to try. No recomiendan esto, eso sí, como primer procedimiento, primer tratamiento, pero en emergencia. Este es un detalle del paper. Este es el chancho que ocuparon. Aquí está uno de los doctores
a la izquierda recibiendo su premio ignoble. Y aquí también estuvimos preocupados de que el público en la ceremonia pudiera no entender bien lo que ocurría médicamente, así que hicimos nuestra propia demostración. All of the big news services Así que todos los servicios de prensa enviaron reporteros y fotógrafos a la ceremonia del premio Nobel. Esta foto de este hombre apareció en la primera página de muchos periódicos. Otorgamos un premio por primera vez en el campo de la ciencia ártica. La recibió el equipo de Noruega y Alemania por testear cómo los venados reaccionan al ver a humanos en un disfraz de oso polar. Publicaron un paper sobre esto que se llama Conductas de Respuesta de Svalbard Reindeer hacia humanos y humanos disfrazados como oso polares. On the name of an island, en una isla que se llama Egeoya. Aquí hay detalles, las fotos y la descripción. Hicieron esto porque como el clima cambia y hay cada vez menos hielo, los osos polares están yendo a otros hábitats y entonces están ingresando al hábitat de estos renos. Entonces quieren estudiar qué pasa cuando un reno ve a un oso polar, si se van a acercar o van a huir. ¿Cómo se testea esto? No está obvio cómo. Entonces se les ocurrió que uno de nosotros podíamos disfrazarnos como oso polar. Aquí están los extremos de lo que puede ocurrir en la naturaleza. Aquí los dos animales se ven y no interactúan. Lo otro es que uno de ellos es comido. Aquí es así como lo hicieron. Ya estaban en el terreno, no tenían equipos especiales, así que hicieron lo que tuvieran. Y esto es como crearon hicieron que un ser humano se pareciera a un oso polar. Una similitud asombrosa. Están midiendo esto a grandes distancias. A la mayor distancia que un reno pudiera ver algo. Así que los renos solo ven una mancha blanca a la distancia. Y aquí están los científicos en la ceremonia Nobel recibiendo un poco de ayuda en terminar su presentación. Y finalmente el premio otorgado en el campo de nutrición lo recibió un equipo de España, 5 mujeres, que publicaron un estudio llamado Caracterización de Bacterias de Ácido Láctico, aisladas de la feca de infantes, de bebés. ¿Cómo hicieron esto como cultivos iniciales para fabricar vienesas? Y lo que hacían era tomar la feca de las guaguas, tomando las bacterias y usándolas como el cultivo inicial para fabricar vienesas fermentadas. Aquí está su paper. Pueden ver el título completo. They wanted to travel to the Ig Nobel ceremony, querían viajar a la ceremonia del Nobel, pero no pudieron. Entonces hicieron un video de 30 segundos con su speech de aceptación para que ustedes lo vean. For centuries, cultures across the globe have relied on microbes to help create a great variety of foods and drinks, like wine, yogurt, and salami. Microbes such as lactic acid bacteria are considered normal inhabitants of our gastrointestinal tract. And as such, experts say that intestinal strains should preferably be chosen to be used as probiotics. Probiotics that will... Salami. Microbes such as lactic acid bacteria are considered normal inhabitants of our gastrointestinal tract.
And as such, experts say that intestinal strains should preferably be chosen to be used as probiotics, probiotics that will ultimately improve our health. The question is, would intestinal bacteria be competitive in sausage fermentation and produce a good product? If the answer is yes, we imagine a probiotic sausage as a vehicle for the delivery of bacteria with beneficial health effects. During our research at IRTA, we isolated 100 lactic acid bacteria from infant feces, a non-aggressive way to obtain intestinal strains, and purified for further characterization and assessment of their fermentation ability. And guess what? Some strains succeeded. So in the future, this could see fermented sausages join the kingdom of dairy products as food vehicles for probiotics. Why not give sausages a chance? Many, many different kinds. I'll mention just one. In the year 2000, we gave a prize to two scientists, physicists. They won their Ig Nobel Prize because they used magnets to levitate a frog. It is possible to use magnets to levitate a frog. They proved it and wrote a paper about it. One of those scientists is named André Gide. 10 years later, André Gide was awarded a Nobel Prize for his discoveries about graphene, which you heard Vittorio talk about just a little while ago. That's one of the kinds of people who win a prize. There are many other kinds. This is my magazine. I mentioned it comes out every 2 months. It's called The Annals of Improbable Research. I've brought some copies here, and if anybody would like them, I'd be happy to give them to you. I'll give you a couple here. And I'll leave the rest here. When I'm finished, if you'd like one, just come on down. When I'm finished, which is almost now. Cuando yo haya terminado, que es casi ahora. So I hope you'll subscribe to the magazine. Our website has lots of new stuff every day, improbable.com. And you can go and get links to all the work that has won Ig Nobel Prizes, and you can see videos from almost all of the Ig Nobel Prize ceremonies. I also want to mention one of the reasons I was very eager to come here is Chile has had only two Ig Nobel Prize winners so far. This is wrong. Chile is a country famous for producing clever, imaginative people, daring people. You should be producing more Ig Nobel Prize winners, and I'm hoping that you can spread the word that we need more. Are you all familiar with the two Ig Nobel Prize winners that Chile has produced? One of them is named Cerda. He is a physicist. He and his team won the Ig Nobel Physics Prize for examining and explaining the physics of how bed sheets become wrinkled, which is more interesting than you may expect. The other winner won the Ig Nobel Prize in Economics many years ago. Muchos años atrás. More than 20 years ago, I believe. Más de 20 años his name is Juan Pablo Davila. Juan Pablo Perhaps Davila. Many of you are familiar with Juan Pablo Davila. Perhaps some of you are friends Juan Pablo with him. Davila? Son amigos de él? I think probably anyone here can explain what he did Tal better than I can. The effects of it podrá explicar hit you more directly. Lo que hizo he lost a lot of money for your entire dinero. Nation. Para todo el país y pasó a ser bastante famoso en todo el mundo por su logro. Pero solo los únicos dos, así que si conocen a alguien que merece ganar el premio Innoble, yo agradecería que me manden sus datos. También escribo columnas y libros. Este es mi libro más reciente, esto es Improbable también, y quería compartir esto con ustedes. Salió primero en Inglaterra, una de los periódicos. If you write a book, you always hope that it will get reviewed in newspapers and the reviews will be very long. Well, it got reviewed in this newspaper. This newspaper is read by more people in England than any other newspaper. It's also in many ways the worst newspaper in England. It hates scientists and it's always trying to stir up trouble, but they wrote a long review. This is how they summed up my book. I'm very proud of this. They said this book is almost dementedly inconsequential. Dementedly means crazy, insane. Inconsequential means of o no sea, importance de ninguna whatsoever. Importancia I'm en very absoluto. Proud of that. Estoy muy orgulloso de eso. And the last thing I want to show you is another thing that happened at the Ig Nobel ceremony. At the ceremony every year, of course, the important thing, important is a funny word here, but the main thing is we are announcing
the 10 new Ig Nobel Prize winners. They're secret until that moment. Most of them come from around the world. We introduce them. They get their prizes. They say a few words. Between those announcements, though, we do a lot of other things. A lot of other things. We cram more things in this one ceremony than probably five different events you would go to in the course of a year. And there are all kinds of things. It happens very, very rapidly. It's a circus. It's a wedding. It's a coronation. It's a prize ceremony. It's many things. One of the things we do every year is we write a little opera about something in science. Componemos una ópera sobre algo que ocurre en ciencia. We steal the music from old operas. This year we stole the music from Mozart. Este año la música de Mozart. Don Giovanni. Y Don Giovanni, que algunos pueden conocer. And it was about food. Y se trataba I'll tell you the plot briefly. I'm going to show you the last minute of the ceremony. Y voy a mostrar el último minuto the plot de la was two people, two wealthy people who decide to stop eating regular food dejar de comer comida and to get all of their normal, nutrition from now on by eating only ahora en pills, adelante, hundreds and hundreds of carefully chosen píldoras. Pills every day. De and they're very wealthy, and they want to make sure that this works, so they buy all of the farmland around the world. Everybody else suffers. It works for them for several hundred years. The end of the opera happens 600 years later, and they're still alive, but nobody else is. Everyone else has died because these people have all their land. Estas the characters in the opera are these two people and their bacteria. Estas son dos personas, the bacteria son were played by a group of mostly biomedical researchers, including Rich Roberts and the other Nobel laureates investigadores who were part of it. Como at the end of it, everything goes wrong for these two people because they kept all the pills in the basement of their home. But they didn't pay much attention to the plumbing in the building. And after 600 years, plumbing tends to fail. Their plumbing failed. Their basement got flooded. All of their pills were ruined. They don't know how to make more pills. They have no skill at growing food or even going out and finding food. They are doomed. They are going to die. They're going to run out of food, and they know it. Their bacteria, on the other hand, are not terribly unhappy because their bacteria will still have something to eat. So you're going to see the last minute or so when the two of them are very unhappy. Their bacteria are very happy, and the two people at the same moment realize, each person realizes separately that there is one food source here. You'll see. Van a ver. Microbes are eating our insides. Always have a sudden unhappy ending for the main characters. Isn't that too bad? Un final repentinamente malo. Y es esto lo que quise contarles. Estoy muy honrado y feliz de estar aquí. Así que si tienen preguntas, estaría feliz de contestarlas.